Le va a pegar ahora, señores, a la pelota otra vez Diego Romero para el equipo Deportivo Maldonado. Estamos jugando el minuto número 19 de este primer tiempo. Puede ser Cantera, puede ser Romero. Acomoda la pelota, vamos a ver. Ya voy, por favor, con Pepe otra vez al llamado. Tiro que va a ejecutar finalmente el equipo Deportivo Maldonado. Son una, 2, 3, 4, 5 camisetas del equipo tricolor. En la barrera se suma una sexta. Es sesgado, bastante, bastante interesante, a escasos metros del área, pero muy sesgado hacia la tribuna de Agoberto Fontes. ¿Usted dice que va al arco? Al arco. Para mí también, porque Rolleta acaba de dejar bastante regalado el palo izquierdo y puede ser de Cantera por afuera de la barrera. Remató Cantera, golazo, golazo de Deportivo Maldonado, Maximiliano Cantera. Y pasame, Franco, los números del 5 de oro, porque el número 10 ejecutó a media altura por afuera de la barrera y la colocó en el poste zurdo de Sergio Rochet. 20 minutos jugamos de esta primera parte. Minuto fatídico para el bolso Deportivo 1, Nacional con 1 menos 0. Maximiliano Cantera en la secuela de cumplir la ley del ex. Y Sergio Rochette, su mano, le dejó libre el palo izquierdo. Cantera inteligente, Romero estaba para pegarle con zurda. Cantera por derecha, con una comba espectacular por afuera de la barrera, sorprendió a todo Nacional, que ahora encima pierde 1-0 y juega con 10. Cantera, no hay peor cuña que la del mismo palo. Y si no te gusta la sopa, dos platos, como en la apertura, le vuelve a marcar a Nacional. Deportivo le gana 1-0 a los tricolores. Seguinos en las redes, @futbolclubuy. Si jugaba en el campeonato normal, me levantaba y terminaba relatando puntilla. No va sacando. El esférico Diego Romero. Diego Romero que la manda para la cabeza de Terchán. Mirá que pase, le metió a Cantera, hace el segundo, remató a Cantera por arriba, es un golazo. Cantera por arriba, ¡gol! ¡Gol! De Deportivo Maldonado, Maximiliano Cantera, un centro casi sin pretensiones que vino de la tribuna Campeones del Este, el hierro del defensa tricolor y Maximiliano Cantera, que en media fracción de segundo calculó el balón en su altura para tratar de allí vulnerar el ataque de Sergio Rochet, que quería cortar desesperadamente el error de su compañero, y con una exquisita vaselina terminó colocándola en cámara lenta contra el poste derecho del guardameta mundialista. 43 minutos de este primer tiempo, Deportivo 2, Nacional 0. Maximiliano Cantera vuelve a marcar ante su ex equipo. Cuando no se veía venir por ningún lado esa posibilidad, Cantera aparece sorprendiendo a todos por el sector derecho. Se mete una pasividad tremenda de la última línea de Nacional, que despertó la bronca de Sergio Rochet. Cantera con una gran vaselina, no la pudo sacar nadie sobre la línea, aunque el intento fue en vano. Deportivo Maldonado, y otra vez con la ley del ex que no falla, Cantera 2, Nacional 0 en Maldonado, ante la pasividad, la pasmosidad de la última línea tricolor, que además ya perdió a Marichal. Seguinos en las redes, @futbolclubuy. Y va a venir la ejecución, señores, para el equipo de Nacional. ¿Quién le va a pegar? Finalmente va a ser Diego Zavala. Estamos 10 contra 10. Como al principio, estamos parejos en cantidad de hombres para cada equipo. Todavía no habilita el árbitro del partido. Le dije que estamos en 16 minutos de este segundo tiempo. Demora en irse Ángel Cayetano, que se estrena con expulsión aquí en el conjunto de la Avenida España. Todavía Matías de Armas dice negativo. Y ojo esta pelota, porque hay una referencia de marca que se ha perdido. Y vamos a ver quién le va a pegar. Será Cándido, pierna zurda, bien en el centro. Bien servido Fagundes al segundo poste. La baja Fagundes, hace el descuento. ¡Oh! ¡Gol! De Nacional, Juan Ignacio Ramírez desde el vestuario. Marca Nacional el descuento, situación inversa a la del primer tiempo, cuando Nacional sufrió un expulsado y un gol en menos de un minuto. Ahora la víctima es el Fernandino. Cuando estamos en 17 del segundo tiempo, se pone buena la noche de Maldonado. Deportivo 2, Nacional 1. Minuto fatídico para el Fernandino, que queda con 10 y ahora con un solo gol de ventaja. Al ritmo del Averizo, otra vez cambia todo, cambia con la expulsión de Cayetano. Y ahora el que recibe
todo lo malo que le podía pasar tras una expulsión es Deportivo Maldonado. Tiro libre bien ejecutado, la pelota que cae sobre el área y hay que contabilizar cuántos fueron los segundos de juego neto que tuvo que tocar el Colo Ramírez para su primera pelota. Nacional descuenta, le reza a San Colo. Ahora Deportivo 2, Nacional 1, salvo que el VAR diga lo contrario. Seguinos en las redes, @futbolclubuy.